Si ha caído a esa cámara, ¡te salvaré! ¡Lo prometo! A ver si lo he entendido. En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo, ¿Fénix sale corriendo tras un desconocido? Fénix, que era muy buena persona, se propuso ayudar al misterioso desconocido, pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados. ¡Anda, qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores! Zeus, que era muy buena persona, convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió. ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana. ¡Uy! La marca de Ítaca. ¡Odiseo! Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. ¿Podrás controlarlo? ¿Quién eres? ¡Da la cara! De los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Ve despidiéndote. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared, son hiperactivos. Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. Mantén ese pulso, criatura, y puede que sobrevivas y todo.